Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en DGSTV tempranito en lunes. ¿Y qué tal nuestra mañana? ¿Cómo va? ¿Cómo planeamos este último trimestre? Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Así es que nos quedan, ¿cuánto nos queda? Septiembre, octubre, casi 4 meses. Hay por ahí quienes dicen que ya se acabó el año, ¿verdad? César también dijo que ya estaba acabando, no, hombre. Son 4 meses que todavía tenemos para hacer una evaluación de cuánto hemos cumplido con esos propósitos o no, ¿verdad? ¿Cómo va la dieta de principio de año? No, ya ni hablen de dieta. Pasamos a lo que nos traje. Ya sabemos de nerviosa. A lo que te truje, Chencha. Y bueno, pues hoy recibimos con nuestros alumnos a la Escuela Secundaria Técnica número 37. ¿Escucharon por ahí alguna vocecita? No se escuchó, ¿verdad? A ver, chicas, poder femenino, Escuela Secundaria Técnica número 37. Ahí está. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre la crónica. Estamos abordando temas de la currícula escolar de esta manera en que nosotros podemos armar proyectos para nuestras escuelas y en esta manera en que nosotros podemos ir diversificando las actividades para que nuestros chicos se sientan interesados, motivados y sobre todo que logremos ese desarrollo de competencias que tanto nos hace falta. Así es que, bueno, vamos a presentar primero a nuestras chicas bellas del día de hoy y empezamos de ese lado. Pásenle el micro, por favor, digan su nombre. ¿Mis apellidos? Nada más tu nombre. Rosa Esmeralda Martínez Sánchez. Ok, ¿quién más? Soy Diana Gómez. Hola, Diana. Jenny Lisset. Muy bien, de este lado tenemos a Alejandra Sánchez. Alejandra y a Adriana Michel. Adriana Michel, yo soy Susana Argueta y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Vamos a entrar en esta plática, en estos temas. Vamos a, como dice César, vamos a sacarle la carnita rica a todo esto que, a ver, yo les voy a preguntar a ustedes. Cuando llega el maestro de español, pues en español que ven crónica, ¿verdad? Llega el maestro de español. Español le dice, hoy nuestro tema es la crónica. ¿Qué dicen ustedes? Dicen, oh, qué gusto, hoy vamos a ver la crónica. ¿Verdad que no? No. Dicen, ay, ¿qué es eso? ¿Con qué se come, verdad? Sí. Y bueno, conforme van entrando en materia, su maestro va platicando con ustedes, entonces ya le van encontrando el gusto, ¿no? Sí, claro. Vamos a comenzar. ¿Qué es la crónica, chicas? La crónica es un relato histórico, es un relato histórico que ya pasó. Un relato, ¿y en qué se diferenciaría, por ejemplo, de otros relatos históricos, otro tipo de relatos que también son históricos? ¿Cuál es la característica especial de una crónica? Nos mantiene informados. Nos mantiene informados, ¿qué más? Se le agregan juicios y observaciones personales. Claro, porque a diferencia de la noticia, por ejemplo, en la noticia que tenemos que ser bien objetivos, ¿no? Sí. No podemos decir qué opinamos, solamente vamos a narrar hechos y tratamos de ser objetivos. En la crónica sí podemos, ¿sí? Sí, es como el relato de cada quien. Claro, ahí yo puedo decir, ay, yo vi esto, me di cuenta de esto y pasó todo esto, ¿sí? ¿Qué más? A ver, Esmeralda, ¿qué más nos puedes decir sobre la crónica? ¿Es un suceso que pasó hace mucho tiempo? ¿Es necesariamente que pasó hace mucho tiempo? Bueno, haya pasado horas o horas, minutos, entonces puede ser muy reciente, ¿verdad? Ajá. ¿Tú qué dices, Ale? También hay muchos tipos de crónicas. Como a ver, ajá. La cultura social. Noticierias, periodísticas y ya, deportivas. Claro, porque generalmente vemos crónicas deportivas, es lo más común, ¿no? Sí. Sabemos qué es un cronista de fútbol, por ejemplo. Una persona que nos comenta hechos que nos está narrando. Ajá, exacto. Yo diría, y bueno, a reserva de la opinión de cada quien, que el cronista es de los más chismosos. Sí. ¿Sí o no, chicas? Sí. ¿Por qué es de los más chismosos, sale? Porque es el que va hasta el lugar de los hechos y nos está contando con pelos y señales, con todo y detalle y hasta con el comentario.
lo que está sucediendo. ¿No es cierto, Ale? Sí. ¿De qué crónicas te acuerdas tú? ¿Viste el partido de ayer, por ejemplo? ¿Quiénes jugaron? ¿Guadalajara contra Veracruz? Guadalajara-Veracruz quedaron empatados. Ok, ¿estuvo alguien ahí narrando los hechos, sí o no? Sí. Ese es, yo es la última crónica que de la que me enteré, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan alguna otra crónica? ¿Qué creen? Ayer, bueno, vamos a acordarnos del viernes. El viernes ustedes llegaron a su casa. Sí. Se reunieron con su familia y empezaron a platicar. Y alguien preguntó, oye, hija, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué fue lo que narraron? Nuestro día, cómo estuvo. Claro. Y entonces vamos a pensar que lo van a narrar desde la primera hora, desde las 6 de la mañana que se levantan. ¿Qué fue lo que hicieron a lo largo del día? Ajá, hasta que termine. ¿Eso qué es? Es una crónica. Es una crónica, chicas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sería crónica? También una crónica sería como nuestro tema, que es Scout. Alejandra es Scout. Wow. Y ella ha tenido muchos sucesos como... Por supuesto. Como Scout, ¿no? ¿Nos sí. quieres narrar algo, Ale? Bueno, un día nos fuimos al Desierto de los Leones y ahí hicimos muchas actividades ahí. Como actividades, jugamos y nos divertimos y toda la cosa. Escalamos, acampamos. Sí, acampamos. A ver, hazme la crónica de un rapel. ¿Has hecho rapel? Sí. Hazme la crónica de un día de rapel. ¿Les gusta ese título? Crónica ¿sí? de un día de rapel. A ver, Ale. Pues, bueno, desde que claro, porque para que sea crónica tiene que ser desde el inicio. Desde el inicio, en el tiempo, así como me fueron pasando las cosas. Ajá. Cuéntanos. Bueno, Ale. Nos levantamos y vamos al local donde nos quedamos ahí. Hacemos oraciones, no oraciones de rezar, sino cada grupo, así como nosotros somos comunidad de caminantes. Okay. Esta tropa, manada, clan, que son rovers y castores. Y todos esos somos un grupo, somos el grupo 100. Un día nos pusimos de acuerdo a todo nuestro grupo para irnos a rapalear y eso. Y entonces los castores no fueron, porque son muy pequeños. Oh, claro, son los más son pequeños. Son de 5 a 6 años. 6 o 7 años. Sí, riesgoso para ellos, ¿no? Sí. El rapel. Y pero entonces, ustedes que son los grandes. Ajá. Sí. Tuvimos que conseguir un casco porque no teníamos. Y entonces nos fuimos en una micro porque pagamos una micro para nosotros. Llegamos y pues, nos pusieron estos para escalar y eso. Y pues ya nos divertimos. Después fuimos después regresamos, comimos y todo eso. Comemos en grupo todos. ¿Y luego cómo fue el regreso? El regreso fue, pues, primero los más chicos, que son tropa. Bueno, fue tropa, comunidad de caminantes y nada más. Y entonces subieron primero, los formamos. Ajá. Y nosotros, comunidad de caminantes, somos ayuda. Okay. Siempre van ellos al frente y tenemos que llevar un botiquín o algo así por si pasa algo. Ya que se metan y todo eso, nos metemos y regresamos y nos despedimos y toda la cosa, pero es muy divertido. ¿Se dieron cuenta de la crónica que nos relató? Sí. ¿Vale? Se ve que es muy divertido estar ahí. Claro. ¿Se dieron cuenta de las partes que tiene una crónica para que sea crónica? Uh-huh. ¿Cuáles serían? si no las detectaste aquí, te echamos la mano. Pero a ver, primero ya lo habíamos dicho, ¿no? Que relate hechos. Del tiempo conforme, o sea, desde el principio hasta el final. Y eso decimos que es cronológicamente. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que la palabra lo dice, que cronológicamente viene del tiempo. Cronos. Exacto. ¿Quién era Cronos, chicas? Era un dios que fue el padre de Poseidón. El mero, padre de todos los dioses. Ajá, ¿dónde?
En el templo, no me acuerdo. ¿Dónde? A ver, ¿cuál es? ¿Cronos? ¿Cronos, padre Poseidón? ¿En dónde le suena? Poseidón, Zeus, Hera, Atenea, ¿en qué parte del mundo? Por ahí, ¿escuchan las voces de los dioses? Grecia. Grecia, por supuesto, ¿sí? Cronos, padre de los dioses, era dios del tiempo. Y por eso nosotros traemos esos nombres a nuestro español actual y decimos que es cronológico, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tenemos por ahí un video que nos trajeron las chicas sí. y su maestro asesor para que nosotros ilustremos un sí. poquito de lo que es la crónica. Sí. Por favor, César. Yo soy scout, yo soy scout, de corazón, y acamparé, con ilusión, yo soy scout de Oigan, qué padre ser scout, participar de estas actividades que son recreativas, son sanas, fomentan la integración familiar, se van a pasear, ¿cuánto tiempo tienes en los scouts, Ale? Como 3 meses. 3 meses, sí, y ya andas rapeleando, bueno, ¿de qué se trata esto? Muy bien. Bueno, vamos a regresar a nuestro tema de hoy, hablando precisamente de los scouts. Yo quiero preguntarle a Adriana. Adriana, habíamos tocado hace rato, así muy brevemente, el asunto de los tipos de crónica, ¿sí? ¿Cuántos tipos de crónica conoces y por qué son diferentes? Pues son diferentes porque narran de diferente información, porque unas son deportivas y así, claro. Van por diferentes temas. Y a ver, menciónanos algunos. Deportiva, la periodística. A ver, ayúdenme. Política. Política. Creo que es la crónica que la más importante, se podría decir, es la que más pasa en televisión. Más
Es que a lo mejor la más notoria, ¿no? Sí. Porque una crónica, por ejemplo, como la que hizo Ale, pues nos está dando información, ¿no? Sí. Y una crónica social, una crónica histórica, ¿no? Cualquiera de esas tiene una importancia especial, pero hay unas que son más notorias. Como les dije hace rato, todos sabemos que es una crónica deportiva y sobre todo en el fútbol, sí, ¿verdad? Ese es el asunto. Bien, nos ibas a comentar otra cosa. Sí, también existen las crónicas de viajes. Por supuesto. Que narran un viaje de una persona, o también hay las crónicas sucesos o crónica negra. A ver, ¿cuál es esa? Sucesos o, a ver, si a nosotros nos falla algo, ahí está ese señor en los controles que nos puede decir que es una crónica negra. Ustedes no se me apaniquen. Ustedes tranquilas, allá César que se ponga nervioso. Y ahorita nos va a decir que es una crónica negra. ¿Sí? Sí. A ver, ¿quién? Narra hechos delictivos de violencia, accidentes o catástrofes. O sea, de la que no nos quisiéramos enterar, ¿verdad? Ajá. Pero que sin embargo, ¿por qué es importante una crónica, chicas? Pues para saber lo que ya pasó, ¿no? O algo así. Exacto, para mantenernos informados. Por supuesto. Más que nada. Oigan, ¿cualquiera puede escribir una crónica? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué, Esmeralda? ¿Tú podrías escribirnos una crónica? Claro que sí. ¿Por qué cualquiera puede escribir una crónica? Porque, podemos escribirla por el tiempo de nuestra vida. Claro. Y pueden ser crónicas cortas. O largas. O muy largas. Puede ser una crónica de un minuto. ¿A poco no? Sí. O puede ser tan larga como la vida de una persona. ¿Conocen un libro que se llama Crónica de una muerte anunciada? No. Bueno, súper recomendable, de nuestro queridísimo Gabriel García Márquez, que nos dejó hace muy poco. Así, rápidamente. La crónica de un crimen en un pueblo y cómo van sucediendo los hechos. ¿Sí? ¿Se quieren? Es un poquito de crónica negra, podríamos decir. Así, literaria, crónica literaria, tiene de todo, tiene si a ustedes les gusta como la violencia, tiene, o sea, emoción, tiene suspenso, tiene bueno, léala, ahí está, Crónica de una muerte anunciada, ¿qué más? Pues… Ok, estamos hablando de que cualquiera puede escribir una crónica y de la duración de una crónica, ¿no? Uh-huh. Yo les podría asegurar que cualquiera de nosotras que estamos aquí podría escribir, no sé, en media hora, una crónica. Sí. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para escribir una crónica? Primero tener un suceso de nuestra vida importante. Claro, o de la vida de alguien, ya decimos que son los chismosos, ¿no? Sí. Y entonces, si nos gusta, por ejemplo, la vida de César, ¿qué fue lo que hizo el domingo? Crónica de la vida de un sensei, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Sí. Un hecho. Escribirla como de principio a fin, relatando todo lo que le sucedió. Así es. ¿Qué más? Ir poniendo la información en orden. ¿En orden? Sí. ¿Ya dijimos? Uh-huh. ¿En orden qué? Cronológico. ¿Qué más? Sí, pues tiene que ir en orden cronológico porque no puedes contarlo desacomodado, tiene que ser en un orden. Ya no sería crónica, sí puedes, pero ya no sería crónica. Ajá, pero ya no sería una crónica. Entonces, si yo por ejemplo, a ver, recuérdenme alguna obra literaria que empiece de atrás hacia adelante, debe de haber por ahí, no recuerdo ahorita, pero sí hay alguno. Sí. La insoportable, es que hay relatos en que van brincando. Sí. Sí, de repente pasado, no se van en futuro, un orden. ¿No? Pero se vale, ¿no? Sí, se vale, claro. Pero para que sea crónica, tiene que ir en un orden. Orden cronológico. Tener un suceso, orden cronológico, ¿qué más? Tiene que… Información. ¿Puede ser real o puede ser inventada? Sí. Es real. Puede ser real o inventada. Sí. Yo digo que sería mejor real porque es un hecho que te pasó o le pasó a otra persona. Depende para qué. Si tu objetivo en la crónica es informar, y si es un suceso real, uh-huh.
tiene que ser a fuerzas, no objetivo, sino tiene que ser un suceso real. Sí, por ejemplo, en el periodismo, en las revistas, sí tiene que ser un suceso real, pero yo puedo inventarle una crónica. Sí, hay crónicas animadas que por no supuesto. Precisamente son reales y sí hay. Claro. Bien, por ahí tenemos invitados a nuestro chat, mi querido César. Sí, tenemos muchas personas que están atentas de la transmisión, muy emocionados de saludarles. Eli, en la técnica 69, les manda saludar. María del Refugio, en la 44. También Elvi en la 56, Víctor es de la 60, Ricardo es de la 107, mi amigo Sergio en la 22, Gustavo en la 91 y Manuel de la técnica 13. Pues le mandan muchos saludos. ¿Qué tal, señoritas? Muy buen tema, felicidades, dice Ricardo. Y aquí le mandan más saludos, Sergio. Hola, buenos compañeros, ¿cómo les va? Felicidades a las alumnas, excelente tema, comenta en la técnica 56 Elvia. Muy buenos días, excelente inicio de semana, dice Víctor. Y la 107, saludos a las alumnas, por favor, que lo están haciendo muy bien, felicidades. Gracias. Así es, chicas, ya ven, tienen a todo su club de fans ahí pendientes de ustedes. Muy bien, chicas, ¿para qué nos sirve escribir crónicas? ¿Qué tendría que ver si las escribimos o no? ¿El mundo se acaba? No. Claro que no, pero... A ver, ahí tienen un apuntador y un sugerente. Ajá. Bueno, ya que me dieron la palabra. Digo yo que la crónica nos puede transportar a ese lugar donde no estuvimos. Pone nuestros ojos para conocer los acontecimientos en el orden en el que ocurrieron. De esa manera nosotros generamos un criterio sobre lo que nos están narrando. Y fíjense, chicas, déjenme platicarles que aquí en DGSTV tenemos un programa que precisamente se llama Crónicas de la Ciudad. ¿Qué se imaginan ustedes que pueden ver en estos programas? ¿Acontecimientos? ¿Noticias que pasaron en la ciudad? Sí, pero no actuales. Y, o sea, históricos. Históricos, por supuesto. Tenemos una colaboración y bueno, invitamos a todo nuestro público a que nos acompañe los martes a las 11:40. Tenemos colaboración con la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. ¿Qué se imaginan ustedes que hacen los cronistas? No son deportivos, eso sí les puedo decir, ni futboleros, ni pamboleros, tampoco. ¿Qué creen ustedes que nos cuentan los cronistas? Bueno, como nos decía César, nos llevan a hechos que ocurrieron. O sea, nos trasladan para informarnos y pues eso es lo que hace, es como un periodista, más o menos. Sí, periodista, pero... Es un cronista. Del pasado. Ajá, del pasado, porque, no precisamente exacto, de un principio. Exacto, porque cuando nosotros decimos es el cronista de la Ciudad de México, quiere decir que es alguien encargado de relatar todo lo que pasa, va sucediendo alrededor de nosotros. De la Ciudad de México. Imagínense cuántas cosas suceden en la Ciudad de México. Miles. Sí, también puede ser como los cronistas de... ¿Cómo se llama? ¿De dónde? ¿De Iztapalapa? No, ¿el que acaba de decir? El de la Ciudad de México. México. Ajá. Nos pueden contar como los hechos que hayan pasado hace mucho tiempo, como claro, el terremoto del 85, y así informarnos, ¿no? Claro. Claro, por eso son importantes las crónicas y los cronistas. Uh-huh. Tú lo dijiste, el terremoto del 85. ¿Saben cuántas historias hay sobre este terremoto? Sí, miles. O sea, no se acaban. Cada persona que vivió ese acontecimiento tiene una historia. Y una historia que contar. ¿Sí? Y estos cronistas, estos señores bellos, hermosos, se dedican a preguntarle a la gente. Vamos a suponer que ustedes no vivieron el terremoto del 85, pero César sí, uh-huh. Yo también. ¿Tú no, Adrianela? Híjole, ya me sentí como un poco madura. su maestro seguramente lo vivió. Entonces, ustedes que no lo vivieron, se pueden dar cuenta. Y hay unas crónicas preciosas que nos, como dice César, nos transportan y nos hacen vivir. Sentimos la angustia, sentimos el miedo, sentimos el valor de aquellos que se organizaron para rescatar a las personas, ¿no? Sí. Ahora imagínense crónicas más antiguas. La Fundación de México.
la fundación de la iglesia, ¿en qué colonia vives? San Agustín. La colonia, hay una iglesia seguramente en tu colonia. Sí. ¿Tú sabes cómo se fundó esa iglesia? No. Pues seguramente hay una crónica. Alguien que dijo, ese día vino el párroco de no sé dónde, todo esto no estaba pavimentado, la gente vivía de esta manera, y es una crónica. Sí. Por eso es bien importante escribir crónicas. Ustedes pueden hacer una crónica de su vida. Pueden hacer la crónica del día de hoy en DGSTV, ¿qué les parece? Sí. Pero así, bien padre, detallada. Nosotros llegamos bien nerviosos. No se trata de decir, llegamos a las 9:30, el programa 10:20, nos fuimos a las 11. No. Se trata de relatar al mismo tiempo que los hechos, las emociones. Sí, claro. Los miedos, las angustias. Luego, bueno, ya me fui relajando después. No, pero me cayó gordo fulano. Ah, no, pero fulanito también es a todo dar. También al mismo tiempo que los acontecimientos, todo lo que vamos viendo, sintiendo, pensando, eso es parte de la crónica. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Les gustaría ser cronistas? Sí. Sí. Pues ahí está, una opción. Y seguramente su asignatura de español van a ver crónica. Sí. Y van a escribir crónica. Así es que ahora cada vez que escuchan la palabra crónica, van a saber cómo hacerlo. Sí, ¿sale? Que muy bien, ¿qué creen? Se nos están acabando los minutos de esta crónica. ¿Tenemos algo más en el chat, César? Pues algunos comentarios de Víctor que dice, en DGSTV siempre hay iniciativa de las secundarias técnicas y permite la participación de los chavos, que siempre nos da mucho gusto y emoción escuchar y ver. Muchas gracias. También ellos, nuestros televidentes, podrían hacer una crónica de cómo las vieron. Sí. Seguramente. ¿Algo más que nos quieran comentar? Estamos ya cerrando nuestro programa sobre la crónica, porque ahorita vamos a pasar a la parte emocionante de los saludos. Sí. Bueno, yo creo que para terminar, yo quiero nombrar a un cronista muy importante, que es Luis Bañel, y es, bueno, él es cronista de La Noche de Tlatelolco. Wow. Sí. Qué tema tan bueno. Tan duro, tan difícil. Sí. Y sí, claro, gran cronista. ¿Qué más, chicas? Ya para cerrar nuestro programa. Ale, ¿te gustó la crónica? Sí. ¿Vas a hacer crónica scout? Sí. Te podrías volver una crónica scout, pero con la mano en la cintura, ¿eh? Sí. Bueno, adelante, yo ahorita les digo mi conclusión. Bueno, también hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, pero mi tío me lo prestó un día y me dijo que ese libro, si quería, lo podía leer ordenadamente, pero también atrás había unas páginas que iba desde la 167 hasta la 120, de la 1, y es un libro muy padre que… ¿La Rayuela? No, ajá, Rayuela, de hecho, se llama así, y me encantó. No lo leí completo porque sí está grande, pero es un buen libro, de hecho. Rayuela de… Julio Cortázar, por supuesto. No me vaya yo a cuatrapear con los nombres. Es súper altamente recomendable. No, Ricardo Cerati, ¿no? Ya, ok. Muy bien, ¿qué más? Ya como conclusión de nuestro tema. Yo les quiero comentar y hacerles una invitación, no solamente a ustedes, a todos los que nos están viendo, para escribir no solamente crónica, cualquier cosa para escribir. Cualquier tema para escribir, necesitamos seguir nuestras reglas, sí, la ortografía, la puntuación, la redacción, porque si queremos comunicar estas emociones, si queremos que el otro sienta lo que estoy sintiendo, tenemos que tener las mismas reglas ellos y nosotros. Si yo escribo sin signos de interrogación o sin signos de admiración, ya no es lo mismo. No expresa sentimientos. ¿Cómo? No expresa sentimientos. Así es. Si yo no le pongo acentos, no es lo mismo me gustó que me gustó, ¿verdad? No sonaría igual. Por supuesto. Y a veces hay algo que debemos acostumbrarnos, leer cada vez que escribamos, leer lo que vamos escribiendo. Y así me doy cuenta de, chirrión, si yo no quise decir esto, ¿no? Entonces, hay que pulirnos mucho en eso. Si vamos a escribir, bueno, de hecho todos, como hablantes del español, tenemos que hacerlo más, mucho más, si queremos transmitir nuestro pensamiento. Así es que esta invitación, no la echen en saco roto, vamos a escribir. Sí. Muy bien. Todos tenemos talento. Todos podemos escribir, tenemos las herramientas, ¿qué no? Sí. Sí. Así es. ¿Quieren mandar saludos, chicas?
A tu grupo scout, por lo menos. Ah, bueno, mi grupo. ¿Cómo se llama tu caminantes? Comunidad de caminantes. Oh. Somos grupo 100. Muy bien. ¿Quién más? Más saludos. Ay, yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a todos los de la secundaria 37, que en este momento nos están viendo, y a mis amigos. Perfecto. ¿Algo más? Más saludos. A mi mamá, que me está viendo, a mi compañera, que Giovanna, que va a cumplir años este sábado. Muy bien, a Giovanna. Felicidades. Yo quiero mandar saludos a mi mamá, a mi familia y a la técnica 37, que claro ahorita que nos sí. A su director, que nos facilitó sí, también. Sí, claro. A su director, a su maestro, que está aquí, que saludos. Que está aquí con nosotros. Que las acompañó, las trajo y las asesoró. Sí. ¿Qué más? ¿A quién más? Pues a mi mamá y a mi hermano y a toda mi familia y a los de la secundaria 37. Al perro, al gato, a la tortuga. Nos falta, ¿no quieres mandar saludos, Esme? Muy bien. Pues ya estamos cerrando este programa el día de hoy, pero no se vayan, tenemos más aquí en DGSTV. Y también recuerden que ya tenemos horario vespertino, nuestros alumnos vienen también a platicar a partir de las 3:30 de la tarde. Pues estos temas que ustedes ya lo vieron, no hace falta más que involucrarnos para que sean del agrado de los chicos. Mi nombre es Susana Argueta, estamos en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. No se vayan.